Miren. Antes de tú continuar, Julián, con el perdón, te hemos interrumpido muchas veces, pero quizá esta sea la última. Tenemos una llamada. Ah, no, perfecto, perfecto. Va a parar mi tiempo, Giovanni. Buenos adelante, días. Adelante. Buenos días. Ahora aquí, ya, bueno. Tumbé porque no me dijeron está boicoteando ahí la llamada. Ah, tú la tumbaste. Sí. Por favor, llame nuevamente, bueno, que lo vamos a interrumpir a, sí, a él. Pero vamos a esperar que él desarrolle su tema y usted, amigo televidente, vuelve y llama. Sí. Adelante. Bien, miren, señores. Voy a tratar dos temas hoy, lo que tiene que ver con la aprobación del estado de emergencia y unos incendios que se están llevando a cabo en la Reserva Científica Loma Quita Espuela. Atención, medio ambiente y al pueblo de San Francisco. Voy a mandar fotos. Ayer lo identifiqué. Mientras yo miraba, habían unos como que está haciendo conuquismo en áreas pobladas. Sí, así es. Yo tengo unos videos ahí. Miren, primero es el gobierno, el Poder Ejecutivo solicita por quinta vez la extensión del estado de emergencia en la República Dominicana. Pero para poder explicar esto, para poder entender esto, tenemos que hablar de datos estadísticos. Hay que hablar de los datos estadísticos de Chile. Hay que hablar de los datos estadísticos de México, que lo pasó Vladimir. Se están muriendo en México más de 1,000 personas diarias. Hoy se presentó en la noticia que se murieron ayer 1,200 y tantas personas en México. Pero no solamente eso. Brasil que comenzó ayer con los brotes, como quien dice, ya va, se está acercando a los 40,000. Es posible que se convierta en el segundo país del mundo con más muertos. Le pasó a Reino Unido, le pasó a Italia, le pasó a Estados Unidos. A Rusia también, que lo tenía bastante controlado, se le está saliendo un poquitico de control y ha subido la tasa de mortalidad, han subido los muertos y los contagiados. Lo mismo está pasando en Canadá. Lo mismo está pasando en todo el mundo. Lo mismo está pasando en todo el mundo. Lo mismo pasó en Corea del Sur, que abrieron las escuelas luego de haber controlado la pandemia y luego tuvieron que cerrarla. ¿Por qué? Porque hubo un rebrote. Y eso es importante saberlo antes de uno comentar o analizar este tema. Que en todo el mundo, donde se han descuidado, donde han bajado la guardia, hay rebrotes y entonces tienen que volver atrás. ¿Qué pasa? En la República Dominicana, lamentablemente, siempre es porque estamos en política. Si no tuviéramos en política, ahora mismo en campaña electoral, no hubieran estos tipos de debates con relación al estado de emergencia. Y yo digo, ayer quise auxiliarme de este libro de Jaime Mensch, ¿verdad? Que habla de la lógica. Y uno ver a los periodistas de trayectoria de la República Dominicana, otra vez. Quisiera que me pongan el tuit ahí de Altagracia Salazar. Una persona a la cual yo le guardo respeto. Pero caramba, es que tenemos que tratar de ser coherentes. Miren lo que pone ahí Altagracia Salazar. Dice ella, me dicen que a partir de ahora el ministro de Salud llevará las estadísticas de infectados por COVID hasta los 1,500 contagiados por día. La idea es aterrorizar a la gente para que no vote. ¿Qué harán para aumentar el número de decesos por la enfermedad? Altagracia, yo te invito a ti como comunicadora y periodista que tú eres, a que tú te des una vueltecita por México, a que te des una vueltecita por Estados Unidos, a que te des una vueltecita por Rusia, por Canadá, por el mundo entero, para que veas que hay un rebrote. Incluso en esta semana dice la OMS que el promedio diario de contagio era de 100,000, se disparó a 136,000, y adivina qué, el 75% de esos contagiados es de América Latina. Es de América Latina. O sea, que hay aquí una situación importante que no podemos descuidar. O no, yo no quisiera decir que tú eres de esos comunicadores y de ese grupo de gente que quería bailar encima de los muertos para tirárselo al PLD. No podemos llegar a tanto. La política no nos puede enlodar tanto. Y estoy hablando con argumentos. Yo reto a cualquiera de ellos a que me diga en qué país han abierto su puerta de manera general. ¿Qué han abierto todo? Una pregunta. ¿Podemos comparar la situación de aquellos países con la que está viviendo República Dominicana después de más de 14 días de la primera fase de la desescalada? ¿Qué se supone era la etapa en que íbamos a ver el rebrote? Sí, pero es lo que te digo. Si tú abriste, por ejemplo, estamos en la segunda fase y estamos abriendo, pero no podemos abrir todo. Fíjense ustedes que en función de que, por ejemplo, se abrió la economía, la primera fase y la segunda fase, tenía que venir un brote. Tiene que haber brote porque hay mayor contacto. Pero no podemos permitir que la gente salga para la calle, hacer lo que quiera a toda hora. Porque entonces sí, se nos va a salir de control y vamos a pagar la consecuencia con muertos. Es con muertos que se pagan.
son muertos. Miren allá a Bolsonaro ahí, que no, eso es una gripecita, como quiera, con eso no hay problema. Está pagando la consecuencia, va para los 40 mil. ¿Y saben qué hizo el presidente de México? Fumigando con incienso, que los espíritus de que sé yo quién, que van a salvar el país. Coge ahí 1000 y pico de muertos diarios. Coge ahí por estar relajando con eso. Nosotros no podemos caer en ese error. Nosotros no podemos caer en ese error. Hay que cambiarle la mesa. Sí, ¿verdad? Que sea de madera, porque ese cristal da. Sí. Entonces, una gente se puede dar informaciones falsas como esa. Maestra doña Ana Alvarado, como que dio así. Como una gente, una persona, puede dar informaciones falsas por varias razones. Por ignorancia. O sea, porque no tiene manejo de los datos. El mensaje. ¿Cómo? Lo eliminó el mensaje. Yo no sé si lo ha eliminado. Por ignorancia, ¿verdad? Puede dar informaciones falsas. Por error, es decir, porque habla de cree saber de un tema y habla de lo que no sabe, o por intención. Yo no quisiera pensar que estos comunicadores están pensando, lo están haciendo con mala intención. ¡Caramba! No podemos jugar tanto hasta que se te pegue uno a ti. Hasta que se te pegue uno a ti. Un familiar tuyo, que se te vaya o que te vayas tú. Porque COVID te mate. Así no, caramba. Tenemos que bajarle un ching a las pasiones y tenemos que ser un poquitico más coherentes. El Senado lo aprobó. Pero voy a ser, en esto voy a ser coherente. No lo aprobó porque realmente el pueblo, porque a ellos le interesa el pueblo. Lo aprobó porque es la línea política. Porque es la línea política. Si eso no fuera de beneficio para el partido de gobierno que tiene mayoría en el Senado, tampoco lo aprueban. Porque no les importa el pueblo, tampoco los intereses políticos. Yo tampoco puedo ser general. No, no soy yo que estoy diciendo. Bueno, eso está diciendo tú. Yo no puedo generalizar porque yo sé que hay gente ahí que quizás le importa el pueblo. Pero yo no puedo generalizar. Porque entonces estaría haciendo lo mismo que están haciendo sus comunicadores, entrando en ese tipo de informaciones falsas. Entonces, ¿qué pasa? Con relación a todo esto, había que esperar un brote. Es natural que hubiera un brote de contagios porque se está abriendo la economía. Pero no podemos perder el control total. ¿Cómo tú le dices a los tigres de que no se junten en la esquina a beber romo? En la noche, a las 10 de la noche, por ejemplo. Si no es a través de un estado de emergencia y un toque de queda. Mira, no se lo puede hacer. Mira, Jan, tal vez eso pueda tener un hálito de estrategia política para comunicadores que estén, ¿verdad?, de acuerdo con la línea del PRM. Pudiera ser lo siguiente: la República Dominicana es un pueblo que piensa muy, muy emocional. Nosotros somos un corazón tendido al sol, en realidad. Aquí muy poca gente. Esa. ¿Tú has atado? Sí, 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 poético, ¿verdad? Sí, sí. Pues vino desayunado. Pues miren, es muy probable, sabiendo esos comunicadores cómo son dominicanos, decirle eso, es decir, ¿y ustedes van a permitir eso? Salgan a la calle a votar, aunque porque le quieren meter lo miedo. Compro totalmente. Eso puede eso ser es lo que pienso. O sea, puede ser, claro, puede ser. ¿Me entiende por dónde yo voy? Claro, eso puede ser. Pues bueno, miren, la exageración se enmarcaría en la misma posición que él tiene de la del tema del COVID. Exacto, pero que no es por error ni es porque no investigan, no, es porque lo hacen adrede. Ah, pues entonces, lo que la gente yo se dije como quiera. Le dije por ignorancia, por error o por intención. Exactamente. Entonces, ahí se pudieron marcar dentro de la intención. Entonces, miren, hoy se va a conocer en la Cámara de Diputados. Debe aprobarse, no porque los diputados quieran o no, es porque se necesita tener el control, porque hasta ahora lo hemos tenido un poquito controlado aquí, no podemos dejar que se nos salga de control. Pero ¿saben qué? Se va a aprobar porque se va a aprobar, aunque le beneficie o no al pueblo, porque ya el PLD tiene otra vez la mayoría en el Senado. La tiene. Hoy se va a demostrar. Le van a aprobar el estado de emergencia porque el gobierno va a demostrar que tiene fuerza de nuevo en el Congreso y lo van a aprobar. No, tú dices en la Cámara de Diputados. Sí, en la Cámara de Diputados. En el Congreso ya tiene mayoría de nuevo. ¿Dónde está el PRM, Fuerza del Pueblo, yo no Aliado? Sé. Yo no sé. Danilo quizá, no se iba a arriesgar a eso quizá, por nada. Quizás con los números de las encuestas, mucha gente, como que se detuve. Botello dijo ayer que eran 100 millones por cabeza. Bueno, pero eso lo dijo Botello. Ah, eso lo dijo Botello, es un diputado. Pero eso lo dijo, se lo ofrecieron. Pero Botello, el que se tiró la foto, bueno, él mostró el video completo. No. Que hay todo va a depender de la oficial. De que hay 4 diputados, que es lo que se necesita, sí, para completar. Mira, de hecho sobran los votos. Los votos sobran. La información que yo tengo es que los votos sobran. ¿Sabe por qué? Porque como los números han cambiado, ¿sabe lo que hacen los legisladores? Que ponen los huevos aquí y aquí.
Déjame ponerme, enfriarme aquí y aquí, pues si acaso cualquier cosa pasa. Eso es la política, señor. Sí. Tenemos que entender. O sea, no pone los huevos en una sola No, cara. Claro que no. Entonces un político dice, deja de votar por el estado de emergencia, lo justifico y me enfrío con el gobierno, pues si acaso esta gente va y gana. Porque esa es la política, lamentablemente. Sí. Y lo van a aprobar independientemente de que sirva o no para el pueblo. Entiéndalo así. Lamentablemente, esa es la política. Por último, quiero presentar unos videos, y ojalá lo tengan ahí ya los muchachos. Lo que está sucediendo en la Reserva Científica Loma Quitespuela. Tengo aquí la ley de medio ambiente. 6400. ¿Verdad? La 6400. Del 2000. Y yo quisiera pedir a las autoridades de aquí, de la provincia y del país, pero también a los ciudadanos que tenemos el deber de defender esto. Tenemos que ir en auxilio de la Reserva Científica Loma Quitespuela. La están quemando. ¿Tenemos los videos ahí, muchachos? Mírenlo ahí. Estos videos, y ojalá pudieran colocar el que está de día, lo pueden buscar muchachos y la fotografía, están quemando la Reserva Científica Loma Quitespuela. Tenemos denuncias de que esto está sucediendo hace varias semanas, de que están talando árboles, de que están incendiando la loma para hacer cunucos. Y gente que lo están justificando para poder talar los árboles. O sea, no puede ser que nosotros, esto, y eso está en la reserva, ahí no se puede ni siquiera construir nada en una reserva científica. En esa parte no. Y ellos la están quemando. Eso es específicamente en los bajitos. Es como camino a boba, ¿verdad? Uh-huh. En el suroeste de la reserva. Y los comunitarios están denunciando esto. Y nosotros estamos exigiendo aquí a las autoridades del medio ambiente que paren eso. Ya incluso hay un grupo de ciudadanos que se están juntando. Porque si la fiscal de aquí y las autoridades, la procuradora, no va en auxilio de esa situación y a frenar eso, los comunitarios lo vamos a hacer, porque somos de allá. Y de ahí depende la vida de San Francisco de Macorís y de la región. Nosotros no podemos permitir que un grupo de delincuentes, porque eso es delito, un grupo de delincuentes sigan quemando las reservas científicas. Mira, colóquenme, por favor, las imágenes. Yo no sé si los en el máster pueden entrar a mi canal de YouTube. Yo tengo ahí un video que subí, que fue una quema que se hizo frente a mi casa, un vecino, para hacer un conuco. Lo que quiero decir con esto es que esto no es ahora, esto no es reciente. Esto es algo que ha estado pasando todo el tiempo. Esto es reciente, pero que siempre pasa. Sí, siempre. Esto es reciente. Ese video de ayer. Eso, de ayer. Exactamente. Pero siempre pasa. Yo, por ejemplo, mira, te voy a decir algo. Hay una situación acá y es que... Enfócalo aquí. Enfócame ahí, mira. Ahí incluso está el vecino mío, está ahí. Míralo, amado. Acá. El vecino mío está ahí viendo su obra. ¿Ves? Eso fue frente a mi casa en Naranjo Dulce. Pero esa parte donde tú vives pertenece a la reserva. Esa es la zona de amortiguamiento. Ahora, o sea, está dentro de la reserva. Tiene sus limitaciones, claro. No tanto como lo que tú dices, pero la porque la limitación depende de la zona que sea. Ahora, ¿qué problema ha pasado? ¿Qué ha pasado en ese lado de la zona de amortiguamiento y en la parte que está ocupada por la reserva científica? Que el Estado dio decretos declarando de utilidad pública y no le pagó ni le permutó a las gente que eran propietarios de esas tierras, que la tenían ocupada por su capión durante más de 20 años, no les resolvió el problema. Entonces, es como le quita lo que tiene, pero tampoco le da un medio de subsistencia. Que eso es lo que dice la ley. La ley, la constitución te dice, el Estado, por un asunto para beneficio de todos, puede declarar de utilidad pública un predio, pero tiene que pagártelo al precio del mercado o al precio que le fije la tasación, o tiene que permutártela. Yo te doy un pedazo de tierra en tal sitio para que tú claro. sigas haciendo tu conuco y tu vida. Y esa es una de las razones por la que la gente quema tanto por ahí y pero, se hace. Pero no se justifica porque entonces se convierte en un delito. No, claro que no. Pero tampoco se justifica la actitud del gobierno. Claro. Entonces, exigirle a las autoridades, a ellos ¿verdad? Que exijan su derecho mediante la vía correspondiente, que son los tribunales, evidentemente, pero a la Procuradora de Medio Ambiente, María Brito. Vamos a ponerle atención a esto. Ya hoy yo tengo la información de que un grupo de comunitarios, tanto de la zona, el Aguacate, por ahí, Naranjo Dulce, se están juntando para ir ellos mismos a paralizar esto. Ellos mismos. Y esto sí es peligroso.
que vaya la propia gente a parar eso, porque la gente está indignada con esto. Así que atención a las autoridades. Vamos a parar esto. Vamos a hacer cumplir la ley, que no es de lujo que está. Con eso termino. Terminó, don Yerjan. Muchas gracias. Interesantísimo tema. Mira, yo conozco bien ese tema. Bueno, mi familia tiene desde el año 71 metido en la planación. Y a nosotros le declararon de utilidad para la zona de amortiguamiento una finca a mi papá de 600 tareas. Que están ahí ociosas, que no se le puede tocar. Pero tampoco le han dicho, mire, le la vamos a pagar. O le vamos a dar 300 tareas en otros sitios para permutar, tú sabes. Sí. Buenos o sea días. Que está el Estado. Hay que pelear esa parte, sobre todo, para que el conuquismo vaya bajando o desaparezca. Bueno, hay días. Una llamada buenos con el días. Perdón. Sí, no, okay. Buenos días. Buenos días. Adelante. A ese equipo tan hermoso. Gracias. Yo desde yo nací en esa loma. Ah, sí. Y tengo 52 años. Y dejé esa loma, tengo 30 aquí en Macorís. Y nunca más he ido a mochar un solo ramito ahí, porque yo sé que eso no se puede. Si hubiera ley. Sí, sí, hay, mírala aquí. Ley hay, pero no la aplican. Ah, no se mochara un solo árbol ahí. Porque de ahí es que sale el agua de nosotros, de todos. Claro. Buenos días, que Dios me bendiga. Muchas gracias. Es un pulmón ahí, eso es un pulmón. De hecho, esa es la madre de los ríos. Salen 61 afluentes. Sí. Que bañan cada uno de los ríos, es decir, que son y se puede ver únicas. Ciertamente que yo he dicho que hemos devuelto, no hemos olvidado y le hemos dado la espalda a Quitespuela. Tenemos como reserva científica el esfuerzo que hace la fundación, la familia Moreno Martínez y demás, y todo lo que pertenecemos a la son insuficientes. De hecho, que yo incluso le critico el hecho siguiente, es posible que sobre todo en la zona de amortiguamiento tú enseñes al campesino a convivir con la ecología. De hecho, esa fue la primera actividad que realizara la fundación. Pero ellos se han quedado. Pero le han dado seguimiento porque... Sí. Vente, vamos a WhatsApp. Sí, sí, cómo no. Vamos a leer la pregunta del día para que los amigos estén en contexto y nos escriban.